Muy buenas noches para toda Venezuela. Con el permiso de la audiencia, voy a retirar la mascarilla. Debemos informar que en las últimas 24 horas se han detectado 8 nuevos casos, lo que lleva a Venezuela a contar actualmente con 422 casos. Tres de ellos, de esos 8 casos, 3 de ellos son del estado Aragua, 2 del estado La Guaira, 1 del estado Falcón, 1 del estado Miranda y 1 del estado Nueva Esparta. Estos casos, los 8, 3 son de contacto comunitario, 3 son ciudadanos venezolanos procedentes de Colombia. Nuevamente, el vector importado es un factor importante en el contagio en la población. Y 2 casos también son procedentes, hermanos y hermanas venezolanas que están regresando a nuestra patria. Bueno, voy a pasar a dar el parte de cada uno de estos casos. El primer caso es un hombre de 29 años del estado Falcón, procedente de Bogotá, Colombia. El segundo caso es un hombre de 54 años, natural del estado Aragua, viajó al estado Nueva España. El tercer caso es un hombre de 21 años, también del estado Aragua, viene de Cúcuta, Colombia, regresó a nuestro país el 10 de abril, hizo su cuarentena en el estado Táchira, tal como corresponde según los protocolos. El cuarto caso es un hombre de 28 años de edad, del estado Aragua, igualmente, procedente de Cúcuta, Colombia. Entró al país el 5 de abril, inició su cuarentena en el estado Táchira, sus pruebas rápidas fueron negativas, por lo que fue trasladado a completar su cuarentena en el estado Aragua, se le tomó la PCR y dio positiva el día de hoy. El quinto caso es un hombre de 29 años, también del estado Aragua, es trabajador de salud ambiental, inició síntomas el 18 de abril. El sexto caso es una mujer de 38 años, del estado Anzoátegui. Fue repatriada de Chile en el vuelo del 6 de mayo, estaba cumpliendo su protocolo de cuarentena en Los Caracas y salió positivo a la PCR. Ya está trasladado al hospital de campaña de La Guaira. Es un caso importado de Chile. El séptimo caso, igualmente, es una mujer de 37 años que llegó en este mismo vuelo del 6 de mayo desde Chile y está haciendo su cuarentena en Los Caracas. Allí, como ustedes saben, se les hace el despistaje y la prueba molecular salió positiva el día de hoy. El último caso es una mujer de 47 años del estado Miranda. Es esposa de un caso positivo del foco ya muy conocido de la empresa de alimentos y bebidas. Está actualmente en una clínica privada, se le tomó la PCR y dio positiva. Así que, bueno, todos estos casos ya se les está aplicando el protocolo de tratamiento para que todos tengan acceso al tratamiento que se ha aprobado en Venezuela para el tratamiento de los casos de COVID-19 y son absolutamente gratuitos, indistintamente que esté en un centro público o privado de salud.